Muy pero muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de La Birra Nostra. Y el de hoy sí vamos a estar haciendo una suerte de review de el Keggy. El Keggy, para los que no conozcan, si alguien no lo conoce, es este barril plástico, un barril PET, que se fabrican aquí en Argentina. Es una empresa, una pyme de aquí de Argentina, y que un par de semanas atrás, por las circunstancias de la vida, terminé chateando con la persona que es la persona detrás de los Keggys, y comentándole que un amigo lo tenía y que me gustaba mucho y que quería hacer una review. A ver, porque siempre trato de consultar, porque quizás me dice: no, mira, a mí la verdad que el contenido que haces vos no me gusta y no me interesa que mi producto se identifique con eso. Pero no fue el caso, todo lo contrario, estuvo súper de acuerdo. Y no solo eso, sino que me dijo: te voy a hacer llegar uno para que lo puedas probar bien a fondo y dar realmente las descripciones de lo que te parece, cómo está y qué tal es. Y como ya seguramente les anticipé en el título de este video, es, a mi criterio, la mejor opción para un cervecero casero. Y lo vamos a analizar ahora en todos los aspectos por qué creo firmemente que es así. Pero primero me voy a tomar un traguito de esta deliciosa birra. Es que hablar tanto me da sed. Bien, ¿por qué digo yo que es el mejor barril para el cervecero casero? Bueno, principalmente porque hace un tiempo, cuando mi amigo se lo compró porque me dijo: ayúdame a armarme un equipito de carbonatación forzada. Y nos pusimos a buscar en grupos de compra-venta de Facebook, en tiendas de insumos. Y la verdad es que lo que más económico se consigue son todas cosas usadas, son conectores usados, barriles en su mayoría que son robados a la Quilmes, porque tenemos que decir la verdad, los barriles que circulan dentro del mercado son la gran mayoría robados a cervecería Quilmes. Tubos de CO2, que hay muchos también con la misma condición de desaparecido de maltería y cervecería Quilmes. Todos lo vimos, todos conocemos a alguien que tiene un barril que dice Quilmes. Conectores, o las canillas, o los tubos de CO2, o son tubos de CO2 como el mío, quizás, que era un tubo de oxígeno que se le cambió la válvula. Pero todo eso tiene un costo que no tiene nada que ver con el del el kit del Keggy, que está cuando menos 3 veces más abajo, si conseguimos muy buen precio de cosas usadas. Y acá estamos hablando de un kit de algo nuevo. ¿El Keggy de qué se compone? De, principalmente, bueno, lo que es la parte del barril plástico, el cabezal, en el cual tiene 2 conectores que son ball lock, que son este tipo de conectores. Vamos a sacar. Este tipo de conectores son conectores súper fáciles de poner y sacar. Ahí ya está conectado. Y es de la misma forma que el barril, una entrada de gas, una salida de birra. Funciona exactamente, y de hecho es un barril tipo Cornelius. La practicidad que tiene el Keggy es que esto es todo lo que necesito para carbonatar la birra. Es absolutamente todo lo que hace falta. Esta es la garrafa de CO2, que acá en Argentina son las que se usan para los sifones Drago. O son también los matafuegos Mulky, como dice, es anhídrido carbónico, CO2. Se compran, yo la compro en el supermercado. Yo voy al supermercado y hay una góndola donde están estas y las de un kilo. Que las de un kilo ya necesitan el regulador como el tubo mío. Eso no hay diferencia, solamente es la cantidad. Y este es el regulador, solamente esta pieza de bronce. Que estos vienen seteados a un bar, por defecto en un bar. Entonces, ahí abrimos. Y ahí está ingresando el CO2, que fue lo que salió cuando yo me serví esta birra. Y para carbonatar, bueno, ya si les interesa, voy a hacer un video bien explicando cómo carbonatar en este tipo de barriles. Este video, en realidad, la idea era otra, y era decir por qué para mí es la mejor opción. Ya mencionamos el apartado económico. El que yo creo que tiene también muchísimo peso es el apartado practicidad. Acá hay 5 litros de birra, en 2 de estos podría tranquilamente tener 10 litros o uno más de 10 y ocupar 2 acostaditos abajo de la heladera. A ver, no todo el mundo tiene, como tengo yo, una heladerita especialmente destinada para la cerveza, eso está claro.
Pero uno de estos entra perfectamente en una heladera de casa común y corriente, acomodándolo abajo, poniéndolo parado en la parte esa que no tiene reja, en la forma que quieran ponerlo. Después, los materiales de construcción son todos plásticos aptos grado alimenticio, con lo cual en ese sentido no hay absolutamente ningún problema para tener birra. Ya sabemos que no es necesario que sí o sí tengamos o acero inoxidable o vidrio. Ya vimos hace mucho tiempo cómo las cervecerías vienen despachando botellas plásticas, botellas PET, y a nadie se le cayó ningún anillo. De hecho, para mí es una practicidad más, en el sentido de que es mucho más fácil de transportar y es más económico también al precio para comprarlo. La practicidad de tener uno de estos en la heladera es que, a diferencia del otro, el barril con el tubo de CO2 grande para empujar, con el regulador, con la canilla, que la vez pasada, si vieron el video de la última... el de la cerveza con ají picante, yo había armado acá y tenía el barril abajo, el tubo de CO2, todas las mangueras, y acá arriba una base de madera con la cual sostenía la canilla. Es esto. Nos lo llevamos a un asado tranquilamente, 5 litros de birra, o el de 10, que también es, lo levantamos con una mano. Esto, con el dedo, el meñique de la mano lo puedo levantar. A ver, pesa lo que pesa la birra, literalmente, porque el barril pesa... Si pesa 100 gramos, todo es mucho. 150 gramos es mucho. Tanta practicidad que tiene, a mí me está resultando en algo muy cómodo, que es tenerlo siempre en la heladera. Si le falta un poquito de CO2 para empujar, apenas abrir el llavín y cerrar, como para que entre la cantidad necesaria para seguir empujando la birra, que ya está carbonatada. Y nada, puedo estar como el otro día, que estaba cocinando y pasé por la heladera, me serví una copita de cerveza y seguí en la mía cocinando, sin tener tanto lío de armar todo lo que es el circuito como es de la otra forma. De hecho, inclusive, si alguien me dice, ah, no, pero a mí las canillitas como esas, que son... Yo las conozco como canillitas tipo picnic, a mí no me gustan porque no puedo tirar una buena birra. Yo veo que no hay ningún problema, pero suponiendo que no, esta la cambias, sacas de acá y pones la que tengas doble acción, simple acción, de las canillas de acero inoxidable, y te va a funcionar exactamente igual. Un key metido en una heladera, esos tipo kegerator, con un pilón y una canilla, abajo puede haber un barril de inox o un key, da exactamente igual. Esto es literalmente lo mismo. Ahora sí, hay un punto que a mí no me convencía. Cuando me llegó y lo empecé a probar, yo decía, pero si lo tengo que usar con un regulador CTO de un bar, debe ser porque esto no se aguanta la presión, no creo que esté bueno. Entonces, ¿qué hice? Como no me costó, y es la verdad, lo puse a prueba, la agarré, conecté el tubo grande que tengo yo con el regulador y lo llevé hasta el doble de presión de la que Key recomienda para trabajar, que es un bar. Y no tuvo absolutamente ningún problema. De hecho, ellos te dicen que la presión máxima de trabajo es hasta 3 bares y totalmente se puede comprobar que no hay ningún problema en subirlo al doble de lo que es lo cómodo. Porque, a ver, sí se puede carbonatar tranquilamente con un tubo grande, pero si el cervecero casero se tiene que poner a incurrir en gastos para armarse un equipo de carbonatación forzada, ya el tubo grande le debe costar... Siempre no me gusta decir precios porque quedan muy desactualizados muy rápido en este país, pero hoy en día creo que 4.000 o 4.500 pesos para conseguirse un tubo, con suerte que esté bien al día con la prueba hidráulica, que eso es otra ventaja que tienen las garrafitas estas. Esto es no es descartable, pero es retornable. Se acaba, vas a la ferretería, a la casa de gas, o como en mi caso al supermercado, y lo cambias por otro. Son súper económicos, muy práctico. Y así, sometiéndolo más presión con el tubo, lo probé durante unas cuantas semanas, porque esta birra es la última que cociné, que ustedes vieron el video, hará 4 o 5 días, y yo en realidad la cociné hará unos 8 o 9 días como mucho. Y todas esas semanas antes lo vine usando, que lo usaba prácticamente 2 veces por semana o hasta unas 3, para hacer soda, para tomar soda, agua carbonatada, agua con CO2, porque sí, no tenía cerveza y lo quería probar, por supuesto. Así que de esa forma lo estuve probando y doy fe de que se infla, se desinfla, y no tiene ningún problema.
El sistema con el que trabaja no lo termino de entender. Leí en la web de ellos, lo pueden entrar, pueden acceder. Yo se las voy a dejar abajo en la descripción. Explica cuál es el sistema de la tapa, una tapa tipo cono que sella. Funciona óptimo. No le tuve nunca que poner nada, ni teflón, ni nada. Yo pensaba, tendré que ponerle teflón. Jamás, no hizo falta. Esto se ajusta con la mano. No hace falta tener una llave como es la del conector G, que ese es otro video que vendo adeudando hace un montón. Y ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Pasa que ahora la verdad es que van a empezar a ver mucho más el barrilito este porque la verdad es que me es mucho más práctico. Y por eso mismo digo que va a seguir apareciendo un montón durante los videos del canal porque la verdad es que tiene una practicidad bárbara y una comodidad inclusive para mí. El barril de acero inoxidable, bueno, ya vieron que yo hace un par de videos subí una forma de armarse una máquina especialmente para lavar barriles con productos como limpiadores alcalinos o limpiadores ácidos, y uno nunca termina de ver bien realmente el interior del barril de acero inoxidable. Acá, si llega a quedar algo, está a la vista, lo podemos ver tranquilamente, y es de un color que obviamente el barril no va a estar a la luz, no va a estar al sol, no va a estar, pero es de un color pensado especialmente como las botellas de birra para que no lo afecte los rayos UV. Entonces, para no hacerlo tan largo, ¿por qué yo digo que es la mejor opción para un cervecero casero? Porque te lo regalaron. No, pensá lo que quieras. ¿Querés pensar que es porque me lo regalaron? Pensá que es porque me lo regalaron. Cuando lo sigas viendo en un montón de videos, te vas a dar cuenta de que, ah, lo sigue usando, pucha, debe ser que está bueno. Pero principalmente por el costo, costo-beneficio. Costo-beneficio no tiene nada que ver con lo que es si nos tenemos que armar un equipo de carbonatación forzada. Después, por la practicidad. Es cómodo, es fácil de limpiar, es liviano, se tiene en cualquier heladera de casa sin que la familia te esté diciendo, macho, no podemos tener la comida en la heladera porque vos metiste un barrilito de 20 litros de acero inoxidable, así sea un Slim. Porque no hay, los barriles de 10 litros que hay de acero inoxidable valen, te compras 5 o más de estos. Ahora voy a buscar y voy a poner el precio por acá, una captura de pantalla. Es impresionante la diferencia de precio, no hay comparación. Y me dirán, dura toda la vida. Bueno, ¿y por qué el plástico no tiene que durar toda la vida? Si esto, todo el tiempo estamos viendo que los océanos están llenos de plástico que la gente no sabe usar, no sabe reciclar, no sabe reutilizar, como es el caso de que vamos a estar reutilizándolo, y tardan muchísimo más que cualquier otro material en degradarse. Y la presión que se desinfla. ¿Por qué funciona en otros materiales y no funcionaría en este? Así que sin darle más vueltas al asunto, creo que vimos todos los aspectos por lo cual yo sostengo esto que vengo diciendo de que es la mejor alternativa. Si les interesa que muestre un video de cómo es la carbonatación forzada en un barril PET utilizando el kit Drago, lo vamos a hacer, lo puedo hacer en estos días. Tengo birra fermentada y tengo 4 litros de birra que van a durar un poquito más, nada más, así que en estos días me lo puedo tranquilamente tomar y carbonatar otro que lo voy a hacer, así que si les interesa les muestro en un video el paso a paso cómo hago para carbonatar la cerveza y nada, me estoy súper contento de mostrarles algo que creo que es una alternativa excelente para los cerveceros caseros, para quienes hacemos cocciones de 20, 30, 40 litros y me siento muy tranquilo recomendándolo. ¿Qué más puedo decir? Me voy a terminar tomando otra cervecita más y ahora sí los voy a dejar hasta un próximo video donde podemos hacer como quieren carbonatación forzada y lo que se les ocurra a ustedes. Tengo varias ideas para hacer videos de birras en los kegis y una que no sé si Don Keggy aprueba, pero lo vamos a probar igual, vamos a fermentar bajo presión como si fuera un isobárico adentro de un keggy, aprovechándonos de que tiene una valvulita de alivio y que se pueden hacer unas cuantas cosas copadas. Gente, con esta birrita los despido. Gracias por ver estos videos. Como siempre digo, si no están suscriptos, consideren suscribirse si les gusta el contenido que estoy subiendo y déjense un like, así hacemos que pueda llegar a más personas. Salud.